La periodista Marta Nebot ha vuelto a llevarse los aplausos en las redes sociales, tras protagonizar un tenso cara a cara durante la pasada emisión del programa La Hora de la 1 de Televisión Española. Haciéndose eco de la noticia del fallecimiento esta pasada semana de dos guardias civiles en un incidente con unos narcotraficantes, la periodista del mundo Ángela Alay no dudó en acusar al gobierno de falta de gestión en la lucha contra el narcotráfico en la zona. Unas acusaciones, que tal como podremos escuchar a continuación, Marta Nebot consigue desmontar fácilmente con datos, para terminar llevándose el aplauso de muchos usuarios en las redes sociales, por reivindicar en un medio público como Televisión Española poder abrir de una vez por todas un debate real sobre la legalización de las drogas. Y tampoco se ha hecho nada al respecto. Quiero decir, hay cosas que se pueden hacer y yo creo que la muerte, el asesinato de estos dos guardaciviles. Eh, además de la conmoción social que produjo, por, por, que fueron jaleados y vitoreados por parte de la población, tiene que ser un punto de inflexión. O sea, eh, no puede ser que claro. quienes representan al Estado en eh, la provincia de Cádiz, en el campo de Gibraltar, en el Estrecho y estén luchando contra el narcotráfico, estén desamparados. Pero es evidente que lo que se ha hecho es de todo punto insuficiente, puesto que el mayor ataque que ha sufrido la Guardia Civil desde los tiempos de ETA fue el que vimos el pasado viernes en el puerto de Barbate. Y hay una cosa que es evidente. Cuando cuando la Audiencia Nacional asumió hace muchos años, en los 90, la lucha contra los contrabandistas y los narcotraficantes en Galicia, eh, no se había perdido por parte de los narcos el respeto a la autoridad. Y eso ha sucedido. Es decir, no podemos mandar a nuestros agentes a misiones suicidas. Es que yo estoy completamente de acuerdo en que esto debería ser un punto de inflexión. El asunto supuesto. está en inflexión para ir hacia dónde y haciendo qué. El plan que se puso en marcha en el 2018 para tratar de luchar contra este narcotráfico, todo, narcotráfico en concreto, en esta zona en concreto, no existía antes. Y lleva ya eh, 80 millones de euros gastados, según los datos que está dando el gobierno, por supuesto. O sea, no voy a engañar de dónde vienen los datos. Claro, el gobierno se ha puesto las pilas en contarnos a todos qué lleva haciendo estos cinco años. Y han hecho muchas cosas, Ángela. Falta muchas, pero han hecho muchas sea, cosas. 5.000 agentes o sea, más. No dicho, perdona, perdona, perdona déjame esa, que lo explique, déjame que lo explique, porque, porque me parece que es importante que lo tengamos en cuenta también. 5.000 agentes más, 80 millones, como digo, 20.000 detenidos, 1.700 toneladas incautadas, 12 nuevos juzgados en Cádiz. Se han invertido 1.700 millones en el puerto de Algeciras. Las infraestructuras de trenes, 800 millones, 450 millones para políticas activas de empleo, además de los 50 millones que ya puso la Junta. Además, hay planes de educación para mayores de 18 años, porque sabemos que hay un problema allí en, en, en muchos sentidos. O sea, se están haciendo muchas cosas. Se están haciendo son muchas cosas, pero el Angela, ha pedido el respeto son, a la autoridad, han asesinado a dos guardaciviles que no asesinaba, los asesinaban desde, desde los atención, crímenes de Cancretón de Ángela, déjame ojo. que acabe que lo digo de verdad muy corto. Dicho todo esto, ¿por qué no nos empezamos a plantear, por qué no abrimos un, un debate, que lamento hacerlo ahora que Lucía Méndez se ha ido porque ella decía que no era el momento? A mí me parece que es el momento más que nunca de abrir el debate sobre la legalización. De verdad, en Alemania lo han abierto. Que no, que... En Alemania tienen una ley puesta encima de la mesa y han llegado a un acuerdo con la Comisión Europea. Hay 21 estados de Estados Unidos, de Estados Unidos. No voy a hablar de Uruguay, que parece ser que Uruguay no nos interesa mucho. Hablemos de Estados Unidos. 21 estados de Estados Unidos que han decidido legalizar el cannabis porque no vale la pena pelear contra él. Porque siempre van a tener más dinero para tener la lancha más grande. Porque lamentablemente ah. es una batalla perdida que ya hay países en los que Alemania, Alemania, está. Está decidida a tratar de pelear Alemania contra no esto de otra manera. Estratégica en España de cara a Europa, hay un 10% como la tiene de la población, de consumiendo, de de la Lobo, población consumiendo cannabis. Ilegalizado, un 10%. O sea, el que fuma cannabis en este país no, no, no. lo hace de verdad, sin problema, lamentablemente, pero sí es. Entonces, la legalización en ese sentido no iba a cambiar absolutamente nada. Y las experiencias en otros países dicen que no aumenta el consumo y que se puede proteger al los Yo